vamos a hablar acerca de dos temas muy importantes y no los pongo en orden por una cuestión de importancia, pero estamos hablando de la trata y tráfico, cómo prevenir. Pero también vamos a empezar a hablar acerca de estos casos que se han registrado en el país de linchamientos. Preocupante porque han pasado muy cerca uno del otro, tanto el de Uncía como el departamento de Santa Cruz. Para hablar de este tema, para reflexionar respecto a esto, está junto a nosotros la delegada de la Defensoría del Pueblo de La Paz, la señora Teresa Zubieta, quien además es una luchadora de años por los derechos humanos. Encantada de volverte a ver, Diego. Es un gusto que estés en este programa después de un estudio tan interesante que has tenido en la Argentina. Felicitaciones por este trabajo que vienes realizando a Vía Yala con tu presencia y la presencia de otros periodistas. Muchas gracias, delegada. Hablemos acerca de esto que es preocupante, ¿no? Cuando hablamos de linchamientos, es decir, cuando un grupo de personas tiene la capacidad de acabar con la vida de otras. Bueno, como tú decías, es algo muy preocupante. La Defensoría del Pueblo, a través del hermano defensor David Tezanos Pinto, se ha pronunciado y concretamente como Defensoría estamos viendo que la ley 073, que es del deslinde jurisdiccional, no está pudiendo ser comprendido. Entendemos también puede ser por la falta de información, de conocimiento, principalmente en las provincias y en el área rural, y también a veces lo que ha ocurrido recientemente en el Alto por gente delincuente que roba y que se hace pescar y que la gente se desespera de que no, al agarrarlos, los meten presos, después al día siguiente están campeando nuevamente las calles. Entonces, ¿qué implica esto? Dos cosas. Una, que hay que conocer en profundidad la ley 073 del deslinde jurisdiccional, en el sentido en que la justicia ordinaria tiene que ver con los delitos, con las penas y seguramente con las sanciones. En cambio, la ley indígena originaria, que a veces es mal interpretada y se plantea que, de acuerdo a la constitución política del Estado, nosotros queremos revalorizar nuestras costumbres, nuestros valores, nuestros principios, que son tan, tan lindos y que están muy bien apuntados en la constitución. El presidente de Estado hizo importantes anuncios, esto en esta política del Estado Plurinacional de Bolivia de luchar contra la violencia hacia las mujeres. Ha nombrado, y vamos a hablar un poquito, vamos a aprovechar la conferencia de prensa y la presencia de la delegada de la Defensoría de la Paz para hablar de lo que ha anunciado el presidente, la creación de este Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización, que va a llevar el nombre de Ana María Romero de Campero, y también de este gabinete especial que van a conformar siete ministerios. ¿Qué le parece esta noticia que va en concordancia, además de una serie de leyes y de normativas que justamente van en beneficio a empoderar y a brindarle los derechos a la mujer? Bueno, es una gran sorpresa, pero a la vez una sorpresa muy, muy agradable, acertada y que creo puede ayudar y contribuir a lo que él ha planteado, la reducción de la violencia contra las mujeres, ¿no? A mí me parece excelente esa conformación de esa comisión y que sea un gabinete donde él va a estar y donde él va a dirigir. Y que creo que ahí las mujeres tenemos que ser muy eficientes de una muy buena oportunidad de llevar propuestas que vayan a eliminar, si se puede, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, los maltratos de que la ley 348 plantea 16 formas de violencia, 16 formas de violencia, que es ahí ahora donde en este gabinete, a través de este gabinete, se puedan crear políticas públicas y sobre todo operativizar la reglamentación de la ley y la ley 348. Me Bueno, parece excelente
y como él ha contado y ha dado su testimonio y su experiencia de que ha sido formado en igualdad de condiciones hombres y mujeres, ese gabinete debe tener esa línea. Bueno, y va a haber una marcha justo a propósito de este Día del Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres a partir de las 9:30 de la mañana. Sí, esa marcha la Defensoría del Pueblo a nivel departamental La Paz va a asistir. Nos estamos concentrando en la Avenida Montes, estamos con varias organizaciones sociales de mujeres y de instituciones, y en este caso la Defensoría también estará presente, contribuyendo a que es importante la lucha contra la violencia, no permitir más esta violencia contra las mujeres y menos los feminicidios. Ojalá en el 2019 esto reduzca. Hablemos acerca de otro tema muy importante, porque de un delito transnacional, que es la trata y tráfico de personas. Ustedes están preparando diferentes talleres. ¿A quiénes está enfocado? ¿Quiénes pueden participar y dónde se van a desarrollar? Bueno, hemos finalizado, concluido en El Alto, con 160 unidades educativas, y ha sido un éxito, puesto que los jóvenes han presentado más de 60 murales muy bien comprendidos en la temática, su contenido, y va a ser presentado todos estos murales en el Ministerio de Culturas. La ministra de Culturas estaba muy impresionada de cómo estos muchachos han aprendido a prevenir y a mostrar esa prevención a jóvenes, tanto a señoritas como varones, para cuidarse de la trata y tráfico, el gran flagelo que es internacional y nacional. Y este 7 de diciembre terminamos y concluimos, estamos buscando el local, queremos hacerlo en el Julio Borelli, con cerca de 10.000 estudiantes de las unidades educativas de la ciudad de La Paz. ¿Qué tan importante es trabajar en la prevención, y más aún con los jóvenes, que son, porque hoy en día las redes sociales se convirtieron en el gran anzuelo y el gran, diríamos, en la gran, el gran contacto que tienen estas redes de trata y tráfico con jóvenes, justamente, ¿no? ¿Qué tan importante es tratar este tema? Mira, es fundamental, porque los jóvenes están ávidos de cuidarse, de aprender, ávidos. Son como una esponja desde la niñez, y la juventud es algo muy importante. En ese sentido, hemos trabajado, a mí me encanta trabajar con jóvenes, a pesar de mi edad, me hacen rejuvenecer, me hacen entender ese gran poema que se tiene de la juventud, sobre la juventud, que a pesar de que pasan los años, nuestro corazón y nuestra mente son jóvenes y adecuados a los momentos históricos que se vive en el país. Estos jóvenes me han impresionado, y es a través de estos jóvenes, a través de teatro popular, a través de videos que ellos están haciendo, son efecto multiplicador de la prevención. Claro, porque además ellos se empoderan de este tema y lo traducen en sus lenguajes, porque con la tecnología realmente las generaciones más jóvenes tienen otro tipo de lenguaje, otra manera de entender, y realmente se hace muy enriquecedor, ¿no? Sí, además que tú debes ver que la juventud es la que maneja más esto y está al día en ello. Pero también los niños, es impresionante. Yo tengo mis nietas, cómo ya quieren agarrar este celular de 2, 3 años. Nosotros, ¿qué? Pues en nuestros tiempos. Pero me alegra, las redes y la parte digital deben servir para el bien, para hacer crecer y desarrollar nuestros valores, nuestros principios como personas humanas, en defensa de los derechos humanos. Y luchar contra la trata y tráfico es luchar en favor de nuestros derechos humanos. Doctora, para terminar y agradecerle por haber estado junto a nosotros, hemos hablado tres temas en este corto tiempo. ¿Cuál es la recomendación, aprovechando la señal de Avia Yala Televisión, a la gente para que no sea víctima de la trata y del tráfico de personas, que se convierte en el segundo negocio
más rentable a nivel mundial después de la venta de armas. Cuídense, jóvenes, señoritas, niños, niñas y adultos mayores, a cualquiera nos puede ocurrir. Cuídense, lean las noticias, lean también lo que significa trata y tráfico. Cuídate, eso es lo más importante. Doctora Zubieta, muchas gracias. Gracias, Diego. Qué gusto volverlo a ver. Igualmente. Encantada. Y bueno, va a estar en la marcha entonces, ¿no? Enseguida vamos como Defensoría de la Paz e invitamos a todas las mujeres a adherirse a esta marcha. Y varones contra, también. Y varones, mujeres y varones, jóvenes, todos los que quieran y estén decididos a luchar contra la violencia, contra la mujer y en general contra la violencia. No podemos permitir. Debemos avanzar como sociedad. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotras la doctora Teresa Zubieta, delegada de la Defensoría del Pueblo en La Paz, hablando de tres temas. Empezamos hablando acerca de los casos de linchamiento preocupante en el país. Hablamos acerca de lo que ha anunciado el presidente de Estado, Evo Morales, esta creación del Servicio Plurinacional de la Mujer y la despatriarcalización, que va a llevar el nombre de la exdefensora del pueblo, Ana María Romero de Campero, y también acerca de este gabinete especial que va a encabezar el presidente de Estado, en el que van a estar 7 ministerios y van a tratar temas de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y también hemos hablado acerca de estos talleres que ha llevado a cabo la Defensoría de la Paz, tanto en la Ciudad del Alto y ahora el próximo 7 de diciembre con unidades educativas de la Ciudad de la Paz acerca de la trata y tráfico de personas.